cosas de su hijo, pero son ellos los que hacen lo que les gusta cuando son grandes. Pero es que sea apasionado. Yo de mi parte le quiero transmitir el arte, sí, para que él sepa y aprecie el arte como lo admiro yo, capaz, o mejor todavía, más sanamente por ahí, sin tantas críticas de mala. Que sea apasionado con lo que haga. Si es un artista, para mí, bueno, va a ser una felicidad gigante. No importa el lugar donde esté o esté en el pueblo más chiquito del mundo, va a poder vivir de lo que le gusta, porque si lo haces con pasión, determinación, dedicación. Y persistencia, que es lo más importante. Así como es él, como fue su vida, como empezó su vida. Yo creo que va a ser muy persistente. Y el Antonino me marca todas las horas. Antonio me marca las horas, los minutos, todo. O sea, no, todos los días yo hago nuevo. Todo gira en torno a él para mí. El 90% de mi vida gira en torno a él. Ahora. Hacemos cosas que antes no ni siquiera hacíamos. Dejémoslo juntarnos. Coño, y ahora en el año nos hemos juntado más veces que en toda la vida, me parece. Y eso es lindo porque dicen que los bebés son una bendición, y sí, una bendición. Tú. ¿Qué espero de que pueda
conocer lo mejor del mundo, que pueda, que sea una buena persona y que entienda de las cosas realmente importantes, ¿verdad? Que vale la pena. Yo creo que, como una vez dijo Platón sobre la belleza, me gustaría que él contemple la belleza en las acciones de las personas, en los pensamientos, en sus sentimientos, que es lo más importante. Y también que pueda contemplar la belleza en el arte, en la ciencia también me gustaría, en las leyes, en todas esas cosas que creo que valen la pena de... ¿Tú crees que es una fuerza? Sí, en realidad creo que eso hizo, nos nutrió de valentía, de fortaleza. Creo que eso fue fundamental en un principio. Yo sí deciré. Hola. Hola, Melo. ¿Qué te vas a reír? ¿Te cambiaste pañal? ¿Sí? La verdad es que no sabía que podíamos ser tan fuertes. Más de eso. Y me cambió, como que realmente redefinió la felicidad de otra manera. Y con su simple presencia es como que ya no se siente bien. No necesita ningún otro motivo para sentirse mejor. Persona segura y que no pierda ninguna oportunidad, que todo lo que él se plantee en la vida lo logre. Y lo amo muchísimo, o sea, no sé si hay una palabra grande, pero es algo colosal, es como indescriptible. Creo que el amor que siento por él no lo sentía, no puedo emocionarme, me emociona tanto y nunca pensé, yo no iba a tener un hijo y ahora lo tengo, ¿entendés? Y es como que todo se define en él, es como que ya no es todo tan personal, sino es como ajeno y a la vez propio. Así que, nada, estoy feliz. Ahora el primer escalón de su vida y que estamos todos tan unidos, porque eso también me soy. Unir más que antes, más que otra cosa, creo que eso logró en todos.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Quiero que seas feliz. Esta es lo único que me importa. Sí, que seas feliz. Te amo mucho, hijo, y espero acompañarte toda la vida y apoyarte en todo lo que decidas. Y que puedas compartir con tu familia, que todos los que están acá y que estamos presentes en este homenaje para vos, es porque te amamos y sos muy importante. Te amo un montón, hijo. Todos usan el verbo amar, ¿viste? Pero si hiciste la otra palabra para explicarte lo que siento por vos, no salía ahora. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Compensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. En la zona de promesa. En la zona de promesas. En la zona. Zona de promesas.